Para este trabajo vamos a utilizar una cadena muy finita en forma de cruz. Los eslabones miden aproximadamente un milímetro y pico, aunque son un poco alargados. Rocallas, porque esto no va a soportar mucho peso. Estas son entre 2 y 3 milímetros porque no son iguales. Dos argollitas para colocar su cierre de mosquetón. Y alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Os voy a decir la medida aproximada de lo que he cortado del alambre, ¿de acuerdo? Pues mira, aquí tenemos 30 centímetros aproximadamente. Yo creo que con eso pues ya tenemos bastante. Y vamos a coger un tramo de la cadena. Yo aún no la voy a cortar. Voy a apartar todo esto para que veáis mejor. La pasamos por el último eslabón, aquí. Y aquí, a ver, vamos a hacer aquí un huequito, un semicírculo. Luego lo terminamos de enderezar, pero bueno, yo lo voy a hacer primero. Un poco de forma para que me quede más curioso. Y lo pasamos aquí en dos direcciones contrarias. Así. ¿De acuerdo? Para que nos quede fijo el cierre. Ya está, ya tenemos aquí la cadena bien fija. Ahora voy a tirar del cabo más largo hacia debajo y aquí voy a enrollar un poquito, lo que me permita, con la idea de que quede más fija todavía y no esté ahí basculando. Bueno, de momento aquí tres vueltas, va bien. La argollita que he hecho podía ser más pequeña, ¿eh? Depende del cierre que vayáis a utilizar y de si queréis utilizar argollas o no. No tenéis por qué utilizarla, depende también del grosor de alambre, del peso. Si usáis bolas más pesadas, deberéis usar una cadena de un grosor mayor. Bueno, pues ya tenemos aquí el inicio de la pulserita. Pulserita que puede ser collar, pendiente, lo que prefiera cada uno. Y voy a doblar aquí. Voy a doblar aquí para ir colocando ya los abalorios. Que van a ir de este modo. Voy a poner aquí unos cuantos para que, para tener una medida más o menos similar. Aunque eso va a ser imposible, ¿no? Pero por ejemplo, este es muy grande, lo apartamos, este también. Y voy a ir escogiendo los abalorios. Para eso los voy metiendo en el alambre. Y con los mismos dedos, no hace falta herramienta ninguna, aquí. Le voy dando la forma. Y traspaso aquí. Calculo más o menos la medida que tiene el abalorio. 1, 2, 3, al cuarto eslabón. Yo lo voy aquí a meter al cuarto cada vez. Me parece una medida más o menos apropiada para que quede menos ajustados. 1, 2, 3, 4. Pues ya lo metía por el 5. Pues no, es uno menos. 4 está bien para esta medida, pero hay gente que prefiere pues que quede más suelto, más separado, menos. Eso ya es cuestión de gusto. Como estoy trabajando con una cadena muy pequeña, pues es fácil equivocarse. Ya está. Vamos tirando. Esta pulsera es muy fácil, ¿eh? Una vez realizado el inicio, pues creo que la puede hacer un niño o cualquier aficionado. No es algo muy profesional ni nada, y es muy muy bonita, muy decorativa, por lo menos para mi gusto, ¿no?
Bueno, pues vamos a colocar otra rocalla y hacemos lo mismo. Ahora va en el otro lado, como ya veis. Por aquí ha pasado 1, 2, 3 y 4. Por aquí va a pasar la otra. Fácil, ¿no? Fácil, bonito, rápido. Bueno, si tenéis una cadena más grande es más rápido aún, ¿no? Porque no tenéis que andar contando los eslabones ni nada de eso. Y le vamos dando así la forma para que quede recto. Ya está. Ahora vamos con otro abalorio más y así va a ir yendo formando un zigzag. Voy a poner unas cuantas más y luego ya nos vamos al final y os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Bueno, como yo ya tengo más o menos la medida aquí, ya sabemos que es 4 eslabones. Pasa por este, 1, 2, 3 y 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. Listo. Listo y ajustamos. Vamos agarrando aquí con los deditos para que no se doble, para que quede derecho. Colocamos bien la anterior. Bueno, ya está, ya tenemos colocada la siguiente cuenta. Bueno, pues vamos a colocar aquí otro abalorio. Otro abalorio y listo. Misma dinámica. Vamos a ver, este pasa por aquí. 1, 2, 3 y 4. Y se me escapó el cabo. 2, 3 y 4. Listo. Vamos acoplando como en el anterior. Si vemos que se va doblando, pues vamos aquí acoplando la anterior. Aunque ya cuando lleve mucha vuelta, pues no va a tener problema ninguno para acoplarse. Listo. Y listo. Otro abalorio más. Ya os digo que esto sirve también para pendientes, ¿eh? Y queda muy muy bien. Mientras más grande la cadena, más grande las bolas, también antes termináis, ¿eh? Bueno, ya está aquí colocada en el otro lado. ¿Quién no tiene una cadena por ahí rota? Pues bueno, pues puede hacer de ella una pulsera. 2, 3 y 4. Pasamos de nuevo por el cuarto. Acoplamos la anterior y esta. Continuamos. Vamos a ver este abalorio. Este tiene también una medida muy similar. Ya está, pasado por aquí. 1, 2, 3 y 4. Sí, aquí. Listo. Acoplamos bien sin tirar de forma exagerada, ¿no? Porque estoy trabajando con un alambre muy finito. Continuamos.
Voy a coger unas cuantas rocallas más para que tenga una medida así más similar. Esta, por ejemplo, la veo bien. Realmente las rocallas estas que vienen todas iguales, que decir calibradas, ¿no? Depende para lo que sea, porque suelen traer los bordes muy poco redondeados y hay formas en las que no queda realmente bien, ¿no? Pero bueno, como hay muchos tipos, muchas clases, ya vosotros sabréis por comparación elegir cuál necesitáis, ¿no? Bueno, vamos otra vez al cuarto eslabón. Aquí está metido uno, dos, tres. Vamos a ver, este es el que está metido. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Listo, si se dobla, para atrás. Seguimos. Otro abalorio. Aquí en el lado contrario, contamos cuatro y acoplamos también. Metido aquí, 1, 2, 3 y 4. Listo. Bueno, pues así vamos a ir trotando por toda la pulserita. Yo voy a seguir haciendo lo mismo y ahora os explico cómo se continúa y cómo se acaba y el resultado, ¿de acuerdo? Se vayan y colocando piececitas a un lado y a otro, ya tenemos la pulserita hecha. Fijaos, ¿veis que la cadena forma un contorno alrededor de los abalorios? Así. Eso es preferible a que quede tirante, porque la cadena esta es muy finita. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? Pues así, que quede flojito. Bueno, pues la medida estándar, dicen que la medida estándar de una pulsera no es verdad. Vamos a quitarle 2 centímetros para el cierre y demás. Son 15 centímetros, no es cierto, suele ser unos 18 más o menos. Hay quien tiene 20 y tanto y hay quien tiene 14, ¿no? Hay casos excepcionales para todo. Pero esa suele ser la medida. Yo me la voy a poner así por encima para tener una idea aproximada. ¿Veis? Ahora sí es una medida buena, por lo menos para mí. Y para una gran mayoría, yo tengo la muñeca normal. Aunque me veáis los dedos muy gordos, que es de la inflamación, la muñeca la tengo normal. Pues bueno, fijaos lo que nos ha sobrado de los 30 centímetros. Sobrado y muy bien, porque si no se iría retorciendo más y quedaría con un aspecto feo. Pues ya sabemos cómo tenemos que terminarlo. Pues igual que cuando empezamos, exactamente igual. Vamos a fijarnos aquí en el trechito que cortamos de cadena. Aquí, bueno, es muy poquito, pero para enrollar las cuatro vueltas estas, aquí, yo creo que son 2 o 3 eslabones. Aún así vamos a cortarlo detenidamente, aún así tiene arreglo también, si nos queda mal. Sí, aquí, voy a dejar 2 eslabones. Listo. Pues ahora aquí pues hacemos lo mismo que hemos hecho con la otra. Esta vez nos va a costar un poquito más porque el tramo es muy pequeño, pero también se puede hacer sin pena. Pasamos por el último eslabón. Aquí ya, eso es.
tiramos y lo pasamos otra vez, pero en la dirección contraria. O sea, este va para acá, pues el otro al revés. Todo esto es para que quede fijo, para que no patine de la cadena, de mi sistema. No sé otra gente cómo hará esto. Dicen que usan grapas, que no sé cuánto. Bueno, yo no soy muy de grapa, uso los tapanudos porque me parece que quedan más bonitas las piezas, ¿no? Como más profesionales, pero las grapas pues como que no las suelo usar, la verdad. Prefiero usar una rocalla porque me parece que queda una sujeción mejor. O alambre, así como estoy haciendo ahora de este modo. Le voy dando la forma aquí, que quede más o menos similar a este, en haberse enrollado, parecido. Y ahora ya sí que podemos enrollar como hemos hecho al inicio. Sujetamos aquí y enrollamos sobre la cadena. Pero ya la cadena, como está traspasada en los dos sentidos, ya no va a tener ningún problema de movilidad. Vale, 3, 4. Estas son las vueltas que dimos en el otro, pero bueno, como nos queda aquí un pequeño tramito, vamos a dar una o dos más. Y así todavía queda más fijo. Listo. Cortamos. Y esto es lo que nos ha sobrado de 30 centímetros. O sea, está bien. Esa medida es correcta para esta cadena y para estos abalorios. Si usáis otra cadena y otros abalorios, pues necesitáis, si es más grande, una medida mayor. Bueno, pues ya tenemos solo que colocarle el cierre, las argollitas y demás. Estas argollitas son muy duras, pero bueno, como es para un alambre fino, pues nos va a venir genial. Aquí, con el cierre de mosquetón, podéis hacerle también un cierre de gancho de alambre, que también queda muy bien, y de collar queda esto muy bonito, de collar y de pendiente. Bueno, vemos que ha quedado bien cerrada para que no se salga el alambre de 0,4, que es muy fino. Pues colocamos la otra argolla en el otro lado. Vamos a fijarnos muy bien que esté cortado completamente derecho para que acople derecho. Y ahora le terminamos de dar la forma con el alicate. Una forma un pelín más redondeada. Y se me resbala. Argollita y listo. Empujo para un lado, para el otro. La voy a montar inclusive, ¿veis? La monto para que clac, encaje mejor. Digo que este alambre tan finito, pues bueno, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Que la argolla quede muy muy ajustada para que no se vaya a ir por ahí, ¿no? Ahora, clic. Eso significa que ha montado uno encima de otro y ahora lo hemos podido hacer. Bueno, pues ya está. He conseguido ponérmela. A mí me gustan así, flojitas, ¿no? Ya el gusto de cada uno.
Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, que nos va a servir para collar, para pendientes también, para colgantitos de pendiente, haciéndole aquí el inicio. Ya ahí tenemos el colgante hacia abajo. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita, aunque a veces es para nada, pero bueno. Pasa de vez en cuando por el canal a ver si hay algo nuevo. Muchas gracias y hasta otra.